Vamos a empezar. No, no hemos empezado y está mi amor. Ya, pero que está muy buena. Es que está muy buena. Es la noticia de hoy. Es que está muy buena. La Pepita la Grande. La vieja Pepita la Grande. Está molesta, vieja Pepa. Iracunda. ¿Por qué? Por las burlas. Por los memes que le hacen a su edad. A sus 75 años. No tolera un meme. No, eso es mentira. Es al revés. Tolera todos los memes menos uno específicamente. Hay uno, ¿saben? ¿Cuál? Okay. Uno que le dio en la llaga. En la herida. Lo del anillo que lo compró ella. No. Él no lo compró. No, pero eso es un meme. No, eso no es un meme. Eso es un rumor. Hay rumores de que ella misma compró el anillo que le regaló el novio, pero eso no es un meme. No, es un rumor. Hay un meme donde dice que ella sale una joyería comprando el anillo. Santiago Matías le hizo un alofoque sin censura a Pepita la Grande. Y se dedicaron únicamente a hablar de los memes. Esto está imperdible y súper cómico. Así que chévere. ¡Pepita memes! Pero es que ella nunca se incomoda. Mire, Fefa, y tú sabes que con la edad suya han hecho muchos memes. Ay, 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 me encanta, me fascina. Eso le iba a preguntar. Ay, ay, ay. Los ay, memes, ay, ay, ay. ¿Cómo usted los memes los recibe? No, 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 felizmente, bien, bien, de verdad. No, porque yo puse, no, no, no. Puse varias fotografías suyas y todas las preguntas fueron en checha. De que, ¿por qué dejó que Eva se comiera la manzana? ¿Cómo se sintió montarse en un dinosaurio? Preguntó Moruco. Yo te digo, bueno, eso sí, como que nunca le he podido contestar. Porque yo no conozco a ese pájaro. No, pero la otra es mejor todavía. ¿Cuál, cuál? Que yo estaba llorando mucho la muerte de Fidel Castro porque yo era su nana. Ah, sí, no, el que más risa me ha dado es el de los Picapiedra. Hola. Sí. Sí, que le dice a ella, sí. Oye, oye, que prende televisión, que Fefita está tocando. Sí, pues, ahora, hubo uno que sí me molestó. ¿Cuál era? Pusieron un itinerario que yo estaba tocando en el 1930 en una fiesta de Trujillo. Sí. Entonces, una muchacha, yo diría que la palabra de decir, aunque a mí no me gusta eso, decir eso, pero yo diría estúpida. Ella me llama de Miami y me dice, doña, ¿y cuántos años tenía usted ahí? Pero la llamó seria la tipa. Yo me llamo serio, pero seria. Vieja, ¿cómo tú estás? Bien, que yo que hola, ¿y quién? Que digo, vi un flyer, vi un flyer. Fulana de aquí. Sí, vi un flyer que dice que tú tocaste una fiesta en 1930. Y yo, oye, oye, cógete un lápiz, un papelito ahí, para que calcule los años que tengo, porque en el 1930 mi madre tenía 11 años. Digo, yo no sé dónde estaba yo. Sí. Cuando Dios le hizo a Eva, Adán. Sí. Mira, te voy a hacer esta mujer, te voy a agarrar una costilla de la tuya, pero tú tienes que cuidarla porque, óyeme, no hay una más en el mundo. Pero ven acá, señor Dios, ¿cómo te voy a decir que no hay más mujer? Y dice, óyeme, esa sola, cuídala, respétala y ámala, porque nada más esa sola. Dice, entonces le dice a Adán a Dios. Ajá, señor Dios, y aquella que está en aquel rincón, ¿quién es? Se espera, se fue frito, se estaba ahí cuando yo llegué. Se lo sabe todo y los memes. Amo a Fefita la Grande, me parece que indiscutiblemente es una mujer muy valiente vieja. Que acepta. No, ay, muy valiente, oye, que acepta. Oye, porque oye, la mayoría del reguero de prostitutas que trabajan en la televisión actualmente. Hay prostitutas en la televisión de música urbana. Se ofenden porque le dicen Naga Grande o porque le decimos el collazo. No, pero... Entonces Fefita es una mujer que aguanta todo tipo de memes porque sabe precisamente que eso es humor. Porque es una artista completa. Claro, sí. Y sabe que viene con la fama, vienen las cosas buenas, las cosas malas, las burlas. Pero y todo para que tú veas, una persona mayor generalmente se ofende por cualquier cosa y Fefita es al revés, le da clase a toditas estas que no sirven para estar en este medio. Enrique, Fefita se burla de todo eso. Enrique tiene un punto. ¿Cuál? Es que los artistas de ahora, tú dices cualquier cosa y te dicen de todo en el día, son intolerables. Ellos pretenden como que uno pase el programa entero hablando de cosas positivas. Es a ti que te crees porque tú le haces aprendan caso. De Doña Fuerza. Hay una muy fresca. Yelida, tú te pones mala cuando te dicen cosas malas. No, ya yo me acostumbré. Tú te pones mala, mi amor. No, ya yo me acostumbré, mía, te lo juro. De verdad. No seas mentirosilla, linda. Ya me acostumbré. Ven, ay, qué bella, ay, qué bella.